En 1979 nace en el poniente almeriense la Sociedad Cooperativa Andaluza Campo Ejido, en una zona rodeada de mar y desierto donde se alza la mayor huerta de Europa. Corría el año 1979 cuando la visión de 25 agricultores almerienses tomó forma al crear la primera sociedad cooperativa para cubrir las necesidades del agricultor, pudiendo abastecerse de todo tipo de insumos, desde la semilla hasta el combustible. Sociedad Cooperativa Campo Ejido. Tras más de 40 años trabajando con el campo almeriense y con 7 sedes distribuidas por zonas estratégicas, Campo Ejido ha crecido en servicios y asesoramiento para sus más de 3.400 socios y clientes. El tema de riesgos laborales se hacen cursos, tema de cursos diferentes que necesita el agricultor. Cualquier tipo de necesidad que el agricultor tenga, la cooperativa es capaz de poder proporcionarle esa solución. Hasta hace unos meses, Campo Ejido contaba con 36.000 metros cuadrados de semillero convencional y 7.000 metros cuadrados de ecológico en la zona de El Ejido, a lo que tiene que sumar las nuevas instalaciones inauguradas con las últimas tecnologías en el municipio de Dalías, sumando 30.000 metros cuadrados de semillero para producto convencional y 12.000 metros cuadrados más para la planta ecológica. Asesoramos a todo el agricultor que lo requiere. Todavía hay socios de todo tipo, hay socios de todos los cultivos. Entonces, es cierto que por la zona donde no hallamos, el pimiento es el cultivo estrella. Los más de 110 trabajadores que forman la plantilla de la Sociedad Cooperativa Andaluza Campo Ejido en sus diferentes áreas son fundamentales para producir 18 millones de plantas de pimiento, su producto estrella, 1,5 millones de pepino y calabacín, más de 400.000 plantas de berenjena y melón, más de 800.000 plantas de sandía y poco más de 100.000 plantas de tomate. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crosspath. Ahora la cuestión es saber elegir.